Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo vídeo. Si os perdisteis el vídeo de ayer de los 10 juegos exclusivos de PlayStation 5 más esperado de 2024, os recomiendo ver el vídeo anterior a este. Y si, bueno, eres fan de Xbox o te gustan los videojuegos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vas a descubrir los juegos exclusivos de Xbox más esperados de 2024. Por supuesto, esta es una lista muy personal. Habrá muchos juegos que van a llegar, muchísimos más, por supuesto. 2024 será un año lleno de fantásticos videojuegos, ¿no? Para los propietarios de una Xbox. Y aquí están las exclusivas más esperadas que llegarán el próximo año y sus posibles fechas de lanzamiento. Y es que 2024 promete mucho, dada la cantidad y la calidad de los nuevos universos que van a debutar en consolas Microsoft procedente de la galaxia de equipos de estudios encabezada por Phil Spencer y de aquellos acuerdos que han firmado con desarrolladores externos, títulos que van desde Stalker 2, Heart of Chernobyl, hasta juegos como 33 Immortals, un título muy esperado por su factor cooperativo, como su propio nombre indica, con 33 jugadores, y no faltarán juegos de rol como Avowed, The Obsidian o títulos que quieren poner a prueba los límites del fotorrealismo como Hellblade 2 de Ninja Theory. En este vídeo vamos a hablar sobre las exclusivas de Xbox más esperadas de 2024, te voy a contar los títulos más prometedores que saldrán pues durante los próximos 12 meses y bueno, espero que os guste de corazón. Vamos a empezar con un auténtico juegazo. Y el primero de ellos es nada más y nada menos que Stalker 2, Heart of Chernobyl. Fecha de lanzamiento, principios de 2024. El título de esta lista, de este vídeo, es el primero, uno de mis juegos favoritos, porque el primero lo fue. Y este segundo, pues seguramente no me va a decepcionar. Después del traslado del estudio de desarrollo a la República Checa debido, como ya sabéis, a la guerra que están sufriendo en Ucrania, pues bueno, el juego reanudó su desarrollo y en la última actualización de GSC Game World parece pues haberse fijado una fecha de lanzamiento en el primer trimestre de 2024. Por tanto, entre enero y marzo lo vamos a tener entre nosotros. La nueva información proviene directamente de un vídeo de la desarrolladora publicado con motivo de la aceptación del premio Most Wanted PC Game, establecido por PC Gamer. Para la ocasión, los autores dijeron que el juego se encuentra en las últimas etapas de desarrollo y pronto estará en nuestras manos. Después de eso, el nuevo tráiler confirmó la fecha de lanzamiento en el primer trimestre de 2024 y el debut en su lanzamiento en Game Pass. Este título, que es una especie de, pues bueno, survival horror, es el cuarto capítulo de la saga desarrollada por el estudio ucraniano y ampliará aún más el sistema de facciones y alianzas de los juegos anteriores. Tiene muy buena pinta. El siguiente juego de la lista no podía ser otro que nada más y nada menos que Senua's Saga Hellblade 2, uno de los videojuegos que subirán el listón en el campo del fotorrealismo y los gráficos de altísima calidad es sin duda Hellblade 2, ambientado en la Islandia del siglo IX. Este terror de acción es la secuela de Hellblade, Senua's Sacrifice, y será jugable el primer día desde Game Pass. La fecha de lanzamiento prevista para 2024 se anunció en el Xbox Showcase del pasado mes de junio y se volvió a confirmar en los Game Awards sin especificar la época del año. De los trailers se desprende un cuidado obsesivo por los gráficos, el realismo, la brutalidad por parte de Ninja Theory, que mostró varias secuencias de combate llenas de pura adrenalina, violentas y sangrientas. Y este nivel de detalle es posible gracias al uso del Unreal Engine 5 y muchas horas de captura de movimiento para animar al protagonista tanto en el juego como en las cinemáticas de una forma increíble. Hellblade 2 continuará abordando esa relación entre Senua y las voces de las furias en su cabeza para llegar al núcleo de su trauma que realmente la atenaza. La verdad, tenemos muchas ganas de probarlo. Siguiente juego, Avowed. Atentos porque Obsidian Entertainment sabe cómo hacer juegos de rol, por lo que no sorprende que una de las exclusivas más esperadas entre los fans de Xbox sea Avowed, el juego de rol en primera persona del estudio que dio vida a uno de mis Fallout favoritos, que es Fallout New Vegas.
fue anunciado en 2021 como una nueva propiedad intelectual dentro del universo Pillars of Eternity, y Abowet no tiene de momento un día y un mes de lanzamiento específico marcado en el calendario. Tendremos que esperar confirmación, pero el juego se lanzará durante 2024. En cuanto a la historia, la premisa es bastante familiar. El reino de Aedir ha enviado un emisario, que es el protagonista, a las Tierras Vivientes. Es una isla lejana donde azota una plaga. Habrá un montón de misterios, un montón de misiones, un montón de lecciones y sobre todo consecuencias. En una narrativa que, pues bueno, hará que el protagonista se sienta cada vez más como en casa. A nivel de hechizos y combate, sin embargo, pues vemos magia de hielo y fuego, armas de todo tipo, escudos, combinaciones elementales en el arsenal. Habrá mucha personalización de la experiencia al más puro estilo Obsidian. Y bueno, habrá de todo, habrá todos estos elementos mezclados en un cóctel que habrá que ver cómo funciona. El próximo juego es Toverwon. Atentos, porque este es un juego exclusivo que llegará en 2024, aún no hay una fecha precisa, y que ha despertado el interés de muchos fans del mundo Xbox gracias, como podéis ver, a sus gráficos y a su estilo de juego. Tras un suceso apocalíptico, la humanidad se refugia en el campanario, una torre que actúa como base para operaciones de exploración de la que los jugadores se convertirán en protagonistas. Con un juego cooperativo para hasta 4 jugadores y niveles que, a juzgar por el material promocional, parecen generados proceduralmente, este título pondrá a sus usuarios frente a hordas de monstruos a los que acabar uno tras otro. El estudio que hay detrás de esto se llama Stoic, autores de Banner Saga. Será un juego desarrollado como un juego de servicio en vivo, con nuevas temporadas que, lógicamente, añadirán enemigos, añadirán armas al arsenal de jugadores. De hecho, será posible personalizar tu personaje con garrotes de guerra, espadas, dagas, escudos, lanzas, armaduras y muchas mejoras. Y el juego debutará el día de su lanzamiento en Game Pass, por lo que podría recibir un buen impulso, sobre todo en base de usuarios, para que pueda sostenerse los meses y los años venideros con mucho contenido. El siguiente juego que, bueno, no podía faltar es, como no, Ark 2. Recordad, este juego está señalado en el calendario por otoño de 2024, al menos en un principio. Cuando, os acordáis, Vin Diesel hizo su debut en la serie Ark para anunciar la secuela en 2020, la comunidad se emocionó mucho, ¿no? Todo después de que Ark es uno de los mejores y más apreciados juegos de supervivencia de los últimos años. Ark 2 debería llegar a finales de 2024 y fueron los desarrolladores quien, pues bueno, lo dijeron en sus foros de soporte en el del primer capítulo, que ese era el plan. De hecho, en un post dijeron que después de un análisis cuidadoso de la situación decidieron retrasar el lanzamiento del segundo capítulo hasta finales de 2024 para mejorar el producto final. Y es que Ark 2 será interpretado por Vin Diesel como protagonista principal, un hombre que tendrá que sobrevivir junto a su hija en un mundo absolutamente hostil, dominado por extraterrestres y dinosaurios con apariencia de ogro. Sin embargo, lo que todos esperan es que se confirme lo que se pudo ver en uno de los trailers, y es, pues bueno, en términos de jugabilidad, pues bueno, no se han publicado datos específicos. Sabemos que la secuela utilizará una perspectiva en tercera persona y un nuevo sistema de control, que habrá habilidades de movimiento y combate estilo parkour que de alguna forma pueda recordar a Dark Souls. Además, habrá un nuevo sistema de creación, de crafteo y gestión de criaturas que será mucho más multifacético que la primera entrega. Así que en cuanto tengamos muchos más detalles, por supuesto, seréis los primeros en saberlo. El siguiente juego es Dungeons of Hindenburg, un título debut del estudio independiente Microbird Games, que promete paisajes montañosos mezclados con mazmorras oscuras, llenas, como no, de criaturas bastante, pues bueno, peligrosas. Todo con gráficos coloridos, acción de hack and slash, que parece realmente satisfactorio. Vemos puzzles ambientales, combates cuerpo a cuerpo, minas y poderes mágicos utilizados tanto para derrotar enemigos como para desbloquear nuevos pasajes de exploración. La verdad es que en este juego
Podremos interactuar con los habitantes de Hindenburg para descubrir sus secretos, mejorar nuestra fama, desbloquear mejoras y nuevas formas de explorar. Los desarrolladores dicen que habrán 25 mazmorras en total para alternar las fases de conversación y desarrollo personal con combates cada vez más variados y polifacéticos. 33 Immortals, uno de los juegos más esperados. Un juego roguelike que admitirá el juego cooperativo hasta 33 jugadores. Con gráficos y jugabilidad que recuerdan a Hades, este juego comenzará su periodo de acceso anticipado en 2024. Juzgado como un juego que asumirá el papel de un inmortal, un héroe que rechaza el juicio divino e intenta escapar del inframundo a golpes de espada, todo ello con otros 32 jugadores en su compañía. Es como si el juego quisiera replicar la emoción de las incursiones más grandes y complicadas de World of Warcraft, todo en un formato roguelike con mejoras de armaduras, mejoras de armas, y los gráficos implementados por los desarrolladores de Thunder Lotus son a priori bastante simples, pero la acción que se ve en los trailers parece realmente divertida, con enjambres de balas y enemigos listos para enviar a cualquier inmortal de regreso al fondo del más allá. Habrá que estar atentos a este juego que parece ser muy divertido. El siguiente juego es South of Midnight, que llegará en otoño de 2024, una aventura con un estilo y ambientación completamente únicos que llevará a los jugadores pues a la magia y el encanto del profundo sur de los Estados Unidos. La protagonista del juego, desarrollado por Compulsion Games, autores de juegazos como We Happy Few, se llamará Hazel, y como podemos ver, pues está llamado a convertirse en una tejedora, es decir, una persona dotada de poderes mágicos con los que poder sanar espíritus y reparar vínculos rotos. Armada con estas nuevas habilidades, tendrá que enfrentarse y domesticar criaturas peligrosas, reconstruir el intrincado pasado de su familia y, si hay suerte, pues encontrar el camino a casa. La estética del juego es un claro guiño al estilo típico de Tim Burton y tiene temas oscuros y místicos que han despertado el interés de la comunidad. No se sabe mucho sobre el juego aparte del hecho de que será una aventura de acción, pero una posible fecha de lanzamiento en 2024 se sugiere de una filtración en LinkedIn de el gerente senior de relaciones públicas de Xbox, quien lo incluye entre los títulos de este año. Así que habrá que esperarlo con mucha ansia. El próximo juego que esperemos que salga en 2024 es Everwild, el nuevo título de Rare. Los desarrolladores de Sea of Thieves pues tienen esta aventura mágica ambientada en un mundo de fantasía en desarrollo, con un estilo artístico en 2D que parece casi pintado a mano. No se sabe mucho sobre el proyecto, excepto que después de que el director creativo Simon Wolfrod dejó el estudio, el juego se reinició por completo. En una entrevista con Video Games Chronicles de 2021, el equipo dijo que apuntaban con mucho optimismo a un lanzamiento en 2024, por lo que siempre existe la esperanza de que el juego por fin haga una aparición sorpresa durante 2024. Y por último tenemos Clockwork Revolution, un videojuego que tiene una jugabilidad de disparos en primera persona, un sistema de elección de rol y una ambientación pues steampunk. Todo lo que necesita es la fecha de lanzamiento, desde luego. En el último tráiler que pudimos ver, pues pudimos ver armas asombrosas, robots de todas las formas y tamaños, una villana, Lady Ironwood, dispuesta a todo para preservar todo su universo, ¿no? Los desarrolladores describen que el juego llegará cuando esté listo, por lo que solo podemos esperar un anuncio en un futuro muy próximo, y esperemos que este Clockwork Revolution salga en 2024. Hay otros juegos que podemos esperar en 2024, juegos de los cuales todavía no se sabe nada, como el próximo Fable, muchos más juegos que seguramente hayan de sorpresa en 2024, así que esta es una pequeña lista que espero que os haya hecho las delicias, y nos vemos en el vídeo de mañana con los juegos más esperados de Nintendo para este 2024. ¡Chao, chao!